Muy bien, nos está acompañando Guillermo Bellinci, nuestro especialista en economía, señor. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, bien. ¿Qué ha traído? He traído un tema de esos cálidos, inflación. Tema problemático, si los hay. La semana pasada el gobernador de la provincia hizo cierta alusión a la posibilidad de hacer una mejora en las políticas para combatir la inflación y otra vez tenemos el tema sobre la mesa. Entonces vamos a hacer un repasito sobre algunas cuestiones básicas de la inflación y de la inflación en Argentina en estos últimos años. Principalmente cuando uno habla de inflación en Argentina, si tiene más de 40 años, de ahí para arriba, interpreta una cosa, interpreta un mensaje, y si tiene menos de 40, 30, ni hablar, 20, 20 y pico, el mensaje es completamente distinto, ¿no? La memoria histórica dice inflación, un fenómeno que viene por grandes déficits fiscales que se mantienen o se sostienen gracias a la emisión monetaria, caída de los salarios en términos reales, pérdida de poder adquisitivo, devaluaciones para mantener la competitividad vía tipo de cambio devaluado cuando hay inflación. Y ese es uno de los mensajes, ni hablar lo que recordamos los procesos hiperinflacionarios, que nos corría el remarcador por el supermercado para ponerle el precio nuevo a la lata de tomate que íbamos a tratar de comprar. Y cuando uno trata de hablar de inflación con gente que tiene 20, 30 años, que no vivió todas esas épocas, está asociado con un fenómeno de pérdida de poder adquisitivo y de aumento de precio de los bienes que compra. Una cosa un poquito más tranqui de lo que hemos vivido en otras épocas. Primera cuestión, con la inflación, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la inflación en Argentina? Si el INDEC no es creíble, entonces ¿a quién le vamos a creer? No sé si le vamos a creer a la provincia de Santa Fe, pero tenemos elementos para pensar que la provincia de Santa Fe hace una estadística un poco más objetiva que la que hace el INDEC. Entonces ahí tenemos una placa en la cual mostramos cuál es la evolución del índice de precio al consumidor en un año, midiendo desde agosto contra agosto, para hacerlo con una fecha relativamente actual, para el año 2008 y para el año 2013. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que en 2008 es el primer año en el cual la estadística del IPC del INDEC difiere mucho de la estadística del índice de precio al consumidor de la provincia de Santa Fe. Entonces, mientras que el INDEC en agosto del 2008 medía 9%, el índice de precio al consumidor que elabora la provincia de Santa Fe medía el 21,6%. Es decir, que estamos hablando de una diferencia que supera al doble de lo que es el índice de precio que publicaba el INDEC. Y ahora fijémonos cómo esa tendencia, esa diferencia se ha ido achicando, con lo cual podríamos intuir que le creamos o no le creamos al INDEC, la tasa de inflación ha ido apaciguándose. El INDEC anunció de agosto a agosto, de agosto de 2012 a agosto de 2013, 10,5%, y el IPC de Santa Fe, que elabora la Dirección de Estadística de la provincia, que depende de la Gobernación de Santa Fe, dice el 13,9%, con lo cual la diferencia es prácticamente un tercio. Evidentemente se ha ido aplacando un poco. Esto entonces no nos vamos a poner de acuerdo sobre cuánto es, pero sí podemos ponernos de acuerdo en que ha ido amainando el fenómeno inflacionario de acuerdo a una medición un poco más independiente que la del INDEC. En esta segunda placa lo que estamos mostrando, otra vez con respecto a 2008, porque es un año muy particular y muy crítico, la evolución de dos indicadores sensibles. La tasa de devaluación medida por cuántos más pesos hacen falta para comprar un dólar, y la evolución de un índice salarial, que en este caso son los salarios del sector público, estadística también publicada por el INDEC. Vemos que en 2008 el aumento salarial de agosto a agosto, es decir, de agosto de 2007 a agosto de 2008, fue 24,2% y el tipo de cambio bajó 4%. Es decir que no tenemos, evidentemente, el fenómeno inflacionario no venía por una cuestión cambiaria. En el año 2013, midiendo 2013 contra 2012 los agostos, lo que vemos es una evolución de los salarios del 23,8% y del tipo de cambio del 22%. Ahí es como que se actualizó un poco la tasa de devaluación. Y ahora otro fenómeno de interés para poder explicar las causas de la inflación, para que se interpreten mejor las causas de la inflación, índices de precios mundiales de alimentos y de petróleo, como para tener una aproximación. En 2008 una inflación en alimentos en el mundo del 28,1% y un aumento del precio del petróleo de agosto de 2007 a agosto del 2008 del 63%. Mientras que en 2013 esos mismos indicadores a nivel mundial muestran en alimentos una caída del 6,4% y en petróleo un aumento del 2,4%. ¿Para qué nos ponemos a mirar estas cosas? ¿Por qué traemos estas cosas a la mesa? Para tratar de identificar las causas de la inflación.
Lo que nosotros tenemos identificado como causas históricas de la inflación en Argentina no tiene nada que ver con el fenómeno inflacionario que venimos viviendo desde 2007 o 2008 para acá. Mientras que las causas, como decíamos hace un rato, de la historia argentina inflacionaria tienen que ver con devaluación, déficit fiscal exorbitante financiado con emisión monetaria sin ningún tipo de respaldo, muy bajas tasas de inversión, con lo cual cualquier aumento de la demanda se contestaba con aumentos de precios. La inflación que tenemos a partir de 2007 es una inflación explicada principalmente por varios factores, pero principalmente a partir de 2007-2008 explota como una cuestión importada, fenómeno de importación de inflación. ¿Por qué? Porque los índices de precios mundiales de productos alimenticios y energéticos subieron, como vimos, entre 20 y pico, 30 y hasta 60% en el caso del petróleo. Entonces la causa es muy distinta. La inflación que tenemos hoy tiene que ver con el arrastre de aquella inflación, con un incremento salarial que ronda el 20-22%, lo cual de alguna manera está convalidando cuál es el verdadero valor del incremento de los precios al consumidor para tratar de mantener el poder adquisitivo. Y después tenemos otros dos fenómenos muy particulares que se han destacado mucho en la economía nacional, particularmente a partir de ese momento, que son la puja distributiva, es decir, el hecho de que en crecimiento los precios relativos van creciendo diferente, entonces el tipo de cambio crece a un nivel, los salarios a otro nivel, la tasa de ganancia a otro nivel, y la puja que se da para que cada sector tratar de mantener su poder adquisitivo constante hace que haya un fenómeno inflacionario de raíz un poco más fuerte. Y después otro que también es histórico de nuestra economía, que son los bajos niveles de competencia en sectores clave. Tenemos bajo nivel de competencia en sectores de materiales para la construcción, de aluminio, de acero, lácteos. Entonces tenemos sectores muy concentrados donde fácilmente pueden trasladar sus incrementos de costos a incrementos de precios. Para cerrar, para no hacerlo tan largo, ¿cómo se lucha contra esto? No son las mismas herramientas en el pasado que ahora. Hoy ya no tenemos el tamaño de déficit fiscal que teníamos en el pasado, ni la tasa de emisión monetaria que teníamos en el pasado, entonces por ahí no viene el problema. La cuestión viene por tratar de mejorar las presiones sobre los sectores no competitivos de la economía para evitar que trasladen rápidamente a precios cualquier mejora en la demanda. Tenemos un problema de inversión. La semana pasada también, a raíz de las declaraciones del gobernador en IDEA, de Mendiguren dijo: lo que falta en Argentina es inversión. Las tasas de inversión de los últimos 5 o 6 años en Argentina la han devuelto una participación de la inversión en el Producto Bruto Interno como no habíamos tenido nunca históricamente, con lo cual esa no es la clave de la explicación. Y todavía hay capacidad instalada sin usar, se está usando la capacidad instalada industrial, de acuerdo a la encuesta que hace el INDEC, está en el 70-75%, con lo cual hay posibilidad de aumentar la producción sin necesidad de aumentar los precios. Es un fenómeno más complejo y requiere un abordaje más complejo. Podemos seguir otro día. Sí, la verdad que es un tema que da para largo y tendido. Y complejo. Es muy complejo, es para analizarlo, y además nuestra historia nos lleva a pensarlo de una manera como hoy ya no la podemos pensar, porque el fenómeno inflacionario ahora es distinto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Guillermo Bilinchi, hablando sobre la inflación y por qué se produce.